Hola de nuevo y bienvenidos al canal YouTube de Basket Revolution. Adidas nos dio la oportunidad de probar esta zapatilla en el evento Crazy Explosive de Barcelona. Y teníamos muchas ganas de hacer un test a fondo y ver si es verdad todo lo que se dice de este modelo. Tal y como nos indica su nombre, las Adidas Crazy Explosive 2017 Prime nos indica de qué está hecho el upper. Aunque el Prime tarda unos minutos en adaptarse, una vez hecho comprobarás que tiene un ajuste, flexión y comodidad de 10. Como podéis ver, parece una zapatilla alta, pero el calcetín es meramente decorativo y no dificulta en ningún momento la introducción del pie. Por lo que los jugadores móviles no sufriremos ningún tipo de molestia en nuestros desplazamientos. La parte posterior cuenta con un refuerzo estabilizador para ayudar al tendón de Aquiles a adaptarse. Y crear una buena sensación de seguridad a la hora de hacer cambios de dirección o de ritmo muy agresivos. En cuanto a la amortiguación, es fácil detectar el boost en toda la suela. A su vez, se ha encapsulado en zonas específicas para no perder estabilidad y mejorar el rendimiento, consiguiendo así una zapatilla buena para jugadores ligeros y jugadores pesados. Una de las piezas que no podemos olvidar es la placa integrada en la suela o shank plate, que ayuda en la torsión, estabilidad y reactividad durante el juego. Adidas no solo las integra en este modelo, también las podéis ver en otros como las Harden o algún otro más. La suela, el encapsulado del boost y el estabilizador posterior se han hecho de una sola pieza, ahorrando así considerablemente su peso. Debido a los buenos resultados de su antecesora, se ha optado por repetir dibujo y compuesto, proporcionando un agarre multidireccional sin perder tracción en ningún tipo de superficie. A decir verdad, siempre nos gusta sacar pros y contras de cualquier modelo que probamos, pero esta vez Adidas nos lo ha puesto muy complicado. Sin duda, creo que estamos ante una de las mejores zapatillas de la temporada, y por las sensaciones que he tenido, creo que se adaptará fácilmente a cualquier tipo de jugador, descartando eso sí, gente con el empeine muy pronunciado. Si os ha gustado esta review, ya sabéis, no olvidéis darle a like, suscribíos y hasta pronto.